uno viniendo a la Cinemateca, uno empieza a conocer el medio, cómo es, empieza a conocer gente que se mueve dentro de ese medio y empieza como a crear relaciones. Y nos enfatizan en diferentes módulos de dirección, fotografía, sonido, montaje, arte. Empezamos con unos talleres como muy generales, luego los talleres se dividen en módulos de profundización y ya empezamos a trabajar concretamente lo que es la producción, lo que es el sonido, lo que es la fotografía, la dirección, el tipo de dirección que tenemos que, en el cual tenemos que pensar los directores de un país como Colombia, de una ciudad como Medellín. Los espacios de Cinemateca Medellín son importantes porque propician a las personas a hacer ámbitos distintos a lo que cotidianamente nos ofrece el mundo, propiciando el arte que tenemos nosotros como, pues, en la ciudad de Medellín. También genera tener un mayor potencial para crear un cine distinto al que tenemos normalmente. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a este espacio tan bello que hemos abierto para hablar de las colectividades. Hoy nos acompañan aquí Alexander Agudelo, representante de las Comadrax. Hola, Alex, para que vayas apareciendo por ahí. Hola, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Súper bienvenido a este espacio. Y también nos acompañan Santiago Vélez. Tiago, bienvenido. Y Juli Zuluaga, Juliana, representantes de Crisálida. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo van? Bien, bien. Bueno, podríamos ir empezando a hablar un poquito de cada colectivo. Si quieres, empezamos con Alex para que nos cuentes un poquito de las Comadrax. Cuéntanos quiénes son las Comadrax, de dónde nacen, cuándo, cómo, por qué. Bueno, las Comadrax es un colectivo de arte y espectáculo. Hacemos arte drag en la ciudad de Medellín específicamente, que es el territorio donde nos movemos, y en el centro de Medellín, que es como otro de los lugares que tenemos como epicentro o como escenario, porque nos parece que es un territorio que también tiene muchos espacios por trabajar y por destacar con relación a cómo habitamos el centro y de concurrirlo y de visitarlo. Las Comadrax hacemos, digamos, como arte entre lo femenino y lo masculino para reivindicar como ese asunto del género, sin algo que tiene que ver específicamente como una acción propia de quien es hombre o mujer nacido de manera biológica. Digamos que trabajamos un poco ese asunto de que si provenimos de esos dos universos, del femenino y el masculino, pues tanto las mujeres como los hombres podemos hacer uso de ese rol que también está dentro de nosotros, esa feminidad o ese masculino. Entonces, digamos que de esa manera reivindicamos el rol de género, sin pretender meternos como en el discurso de las mujeres, porque entendemos que también ellas tienen sus propias luchas y sus propios universos. Nosotros solamente somos hombres que nos familiarizamos con ese universo femenino y pues, lo ponemos a favor dentro de la acción drag. Maravilloso. ¿Qué más les cuento? Las Comadrax, pues, hace más o menos 3 años, perdón que te ahí se me quedaba como cortico, hace 3 años, justo este año, cumplimos 3 años, y ha sido muy bonito porque es como 3 de las actrices que son las que componen el colectivo de las Comadrax, pues hoy somos 3 de 3 ya, y bueno, estamos esperando con todo este tema de reapertura poder celebrarlo con el público, y pues aparte de las 3 que somos las que damos la cara, pues atrás hay como un componente creativo, también un equipo de apoyo entre un creativo y, digamos, unas personas que nos asisten dentro de la parte de iluminación o cuando tenemos que estar en la calle ya
compuestas, configuradas con estos personajes, pues ellos nos ayudan y nos suplen como en algunas acciones como parar un taxi, pagar cosas, estar pendientes de nosotros, como esas cositas de asistencia como para poder tener cuidado también con la estética de los personajes, que no se dañe una uña, que no se caiga tal cosa, sostener la cartera mientras que vamos y nos tomamos unas foticos, bueno, como esas cositas así. Súper, bueno, ahí ya van surgiendo más preguntitas, pero para no adelantarme, quisiera que Tiago nos contara un poquito más de Crisálida, igual, de dónde nace, con qué intención, cómo empiezan y cómo han evolucionado hasta hoy también. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Crisálida inicia en la universidad, pues Julio y yo nos conocimos estudiando el pregrado de comunicación audiovisual. Y de ahí pues como que surgió primero pues como una amistad, y a partir de esa amistad como que nos empezamos como, digamos como que el cine llega a nosotras en la universidad, no llega pues como, no sé, pues como que desde pequeñas, no sé, éramos como cinéfilas y estábamos como cercanas como a eso, sino como que fue una pregunta que surge a partir pues como del trabajo académico. Y en ese encuentro pues han pasado muchas cosas, digamos como que las razones por las cuales un poco surge Crisálida al inicio, más como en las intenciones, han, pues como se han transformado un montón a medida como que nuestras vidas también como que han ido ahí como conversando, no solamente pues como con el lenguaje, pues como con el cine, sino también como cómo conversa pues como con nuestros procesos de militancia, pues como que a veces parecieran que están pues como lejos de lo que hacemos, pero que en realidad también están muy cerca. Y también como a partir de, también pues como por el interés pues como que hemos tenido, sobre todo a partir de, no sé, hace 2 años, como de intentar también como de explorar otras expresiones artísticas, y sí, pues como que, digamos como que son como muchas preguntas las que nos han ido pues como vinculando a distintos procesos y formas de encontrarnos con otras personas. Súper, Tiago, bellísimo. Bueno, como este espacio se llama El Cine es Colectivo, quisiera como empezar ahondando un poquito más en esa idea de colectividad. Tengo como la curiosidad para Alex y sobre todo para las comadrax, desde dónde parte su concepción de colectividad, ¿no? ¿Por qué hacer este trabajo artístico en colectivo y no en solitario? ¿Por qué consideras que es más importante? ¿Qué le aporta? ¿Qué quizás lo hace más difícil? Pues dentro del trabajo colectivo que hacemos las comadrax, pues somos supremamente conscientes de que por más de que se quiera hacer un proceso individual, porque de todas maneras la construcción individual, cuando se estructura a nivel de colectivos, pues cada uno aporta desde su individuo, ¿cierto? Pero sin la colectividad no podría haber construcción, incluso de esa misma individualidad, pues porque uno siempre depende de los otros. Pues de hecho, si somos coherentes con que estamos en un ecosistema social, pues todos construimos de manera sinérgica y de manera colectiva, ¿sí? Entonces esos apoyos alimentan siempre la construcción creativa en los colectivos, porque cada individuo suma. Entonces, en esa medida, pues las comadrax, el uno sin el otro, pues en este momento no hubiéramos podido surgir ni estar dando la cara hoy en los escenarios. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos nosotros como dentro de la formación de este mismo colectivo, desde que se conformó, la idea de que cada uno tiene pues como unos aportes puntuales en esa búsqueda de ese femenino, porque también es diferente cada uno como se dimensiona, pues en ese aporte que cada uno puede ir generando, pues como ir en esa misma idea, porque además también creo que dentro de la construcción colectiva lo que más se tiene como ganancia es que las búsquedas por lo menos sean similares o pares, para que eso incluso vaya como por un mismo enrutado de la misma manera y digamos disminuyan los conflictos, porque de todas maneras también dentro de las construcciones colectivas hay que concertar un montón de cosas. Entonces si manejamos un lenguaje similar o unas intenciones similares, pues por lo menos ahí se simplifica un poco más el trabajo creativo.
Y para andar un poquito, Alex, decías que dentro de las colectividades cada individuo, digamos, aporta cosas diferentes. ¿Cómo sientes tú que eso se modula en las comadres? ¿Quién es quién, digamos, de cara al colectivo? ¿Quién le aporta qué al colectivo? Pues digamos que desde la realidad de cada uno, como individuo, la Zarca como Darío, África como Andrés, o nuestro creativo como Diego, Alex, como Celina Villana, que vivimos en una realidad y todo el tiempo nos trasladamos entre realidad y la fantasía, porque eso es algo también que trabajamos un poco las comadrags, esos dos universos de realidad y fantasía en el que uno todo el tiempo está yendo y viniendo. Pues desde la realidad, nuestra formación profesional, todo lo que nos antecede, los referentes, todo eso suma, ¿cierto? Las historias y lo que cada uno esté buscando como con su lado femenino y más asumiéndose como una persona en el rol de homosexual, digamos que de ahí nos aportamos todos. Y aquí pues hay unos roles, sí, hay... las comadrags somos dos comunicadores gráficos publicitarios, otro trabaja Darío, que trabaja como en el sector salud, Diego, que es nuestro creativo, que es psicólogo de profesión, pero que en un tiempo de su vida decidió renunciar a su profesión y se convirtió al lado de la fotografía y de la construcción de la imagen, y después cuando aparecieron las comadrags, pues su intención fue, yo quiero dirigir algo por este estilo, pero yo no quiero hacer drag, pues las drags son ustedes que tienen como esta fuerza y este componente, pero yo quisiera poder estar participando desde ese lado, y eso nos ha ayudado mucho para llenarnos también de argumentos o de elementos en la parte del discurso, de construir discurso alrededor del drag, de cómo lo queremos hacer, cuál va a ser nuestra identidad, y pues de ahí precisamente como nuestra, digamos, la manera en la que nos identificamos al decir que no somos hombres ni somos mujeres, pero jugamos con lo femenino, porque partimos como de esa dualidad, como algo que nos resignifica también. Entonces es así como los aportes que cada uno ha ido dando, lo que podemos hacer a nivel de estrategias de comunicación con las comadrags, el desarrollo de imagen, no solamente en fotografía, sino en video, los flyers que desarrollamos, cómo conceptualizamos, la intención de que cada vez que vamos a hacer una puesta en escena, siempre hacemos todo un desarrollo de comunicación, con táctica, con de lanzamiento, de expectativa, pues como para ir incentivando un poquito también a esa formación de públicos, que también es otro ámbito que nos interesa dentro de este desarrollo que hacemos de arte artístico. Maravilloso, súper. Ahorita quisiera que habláramos un poquito más de esa formación de públicos, que creo que es un punto súper en común entre Crisálida y las comadrags. Pero quisiera que Santi también nos hablara un poco desde el lado de Crisálida, cómo ha sido esa dinámica en colectivo entre Juli, tú y otras colectividades para la creación cinematográfica. Bueno, creo que igual, de todas formas, como algo que posibilita hacer cine es como juntarte como con personas y como con colectivos y colectivas, pues como que un poco uno podría estar como muy al margen, pues como el proceso y los procesos que uno tiene, no solamente pues como individual, sino también pues como dentro del proceso creativo. Y algo que nos ha posibilitado el cine es también como las motivaciones se juntan, ¿cierto? Como también como que las discusiones son, no les pertenecen como son solamente una expresión, sino que son preguntas y discusiones que se comparten, que posibilitan como trabajos que están más cruzados como por algo interdisciplinar. En nuestro caso, esa juntanza se ha dado a partir de, pues, como desde lo performático, con colectivos como Cultura Drag, también, por ejemplo, con... no solamente como con otros colectivos, sino también pues como con personas como, no sé, Ana Lula Feral, y obviamente pues como con un montón de personas que han posibilitado
crear, también desde con muchas preguntas, sin saber muy bien cómo hacia dónde se están dirigiendo como las energías o cuál va a ser el resultado de esas energías, pero sí como con unas preguntas que se van detonando pues como en el camino. Entonces, creo que eso ha sido pues como las cosas más interesantes de juntarnos con otras personas, también son como... son juntandos que permiten también como el desencuentro por no pensar lo mismo, por la discusión, y eso finalmente es como, a veces es muy, muy agobiante, pero digamos como que igual es un camino como de construcción y como de autoconocimiento en el que uno también se va haciendo como en los demás. Entonces, digamos como que eso ha sido pues como lindo. Súper, ahí para no perder el hilo de eso que estás diciendo, y regresando un poquito a lo que hablabas ahorita de también tener cierta coherencia ética dentro del trabajo colectivo y linkeándonos con lo que acaba de hablar Alex de la formación de públicos, ¿cómo han hecho en Crisálida para involucrar realmente como esas exploraciones éticas, estéticas, personales que hacen desde Crisálida con... las exploraciones desde lo queer, con el feminismo, con el antiespecismo, cómo trasladan eso al ejercicio colectivo y al ejercicio de creación desde Crisálida? Pues, también creo que esas juntanzas se han dado porque hay como unos intereses compartidos. Esos intereses compartidos, si bien no son comunes, sí son como un punto como atracción muy importante. Entonces, nosotras intentamos... como desde Crisálida, juntarnos pues como con personas que sean pues como afines como a nuestros procesos, que tengan intereses pues como similares, porque finalmente creemos que hay como una resonancia como con los... hay una resonancia entre el proceso y con el resultado que uno está pues como ahí pues como trabajándole. Para nosotros es como bien importante cuidar mucho ese proceso previo, porque eso es un proceso previo que para nosotros también es como fundamental como pasárnosla muy bien. En Crisálida, los rodajes intentamos pues como que sean rodajes donde pues sí, pues como que nos divirtamos, que en la pre podamos como parchar un montón. A veces nos excedemos como con parchar demasiado, pero bueno, es algo que igual como que estamos aprendiendo de todas formas, como cómo se media como ese el trabajo y como las ganas de trabajar, pero están también como en otra disposición. Entonces sí, intentamos pues como trabajarnos y juntarnos con personas con las cuales podamos compartir, que nos podamos sentir pues como tranquiles y que también sean personas con las que uno pueda aprender y que todos podamos pues como ahí construir. Así que mala película, qué mal resultado, al menos que hayamos pasado bien y hayamos construido como algo en el medio importante. Sí, eso por ahora. Me encanta que digas como el disfrute sobre todas las cosas, porque creo que en el trabajo colectivo igual hay mucho de ese compartir. Siento que también en el trabajo colectivo, si no se comparte, no se disfruta como en esta sinergia y en esa generación de ideas conjuntas, no estamos en nada. Entonces, regresando un poquito a lo que hablabas, Alex, sobre la formación de públicos, ¿cómo ha sido ese proceso de pensarse a qué público va dirigido la Comadraga? ¿Ustedes para quién se trepan? ¿Para quién hacen como esta formulación artística? Pues yo creo que nosotros tuvimos como un punto de partida, pues creyendo que el drag era específicamente para público diverso. Y dentro del diverso está como más bien encasillado en que son personas queer, lesbianas, homosexuales, ¿sí? Cuando lo diverso, pues es tan diverso que precisamente es tan amplio que es difícil de describirlo y terminarlo de sintetizar. Y lo diverso, pues ahí también está lo cisgénero, la mamá de nosotros, la abuela, el niño, ¿cierto? Y de repente nos encontramos caminando en un corredor de infinidad de públicos a los que podíamos llegar, a los que incluso llegamos a estar con niños, y fue hacer un rompimiento muy, muy chévere de ver cómo los papás permitían que
interactuáramos con sus hijos, sabiendo y asumiendo que éramos hombres vestidos de mujer, y cómo se rompía ese sesgo que además era de, si es hombre que está vestido de mujer, entonces su identidad sexual es esta, entonces de pronto puede tocar a mi hijo, cómo va a tenerse esa participación, cómo va a ser esa participación ahí, y encontrarnos con que a través de esa formación de públicos y desde el mismo discurso, cómo ir rompiendo esa pared, esa barrera que no nos permitía acercarnos a los niños, por ejemplo. Y ese trabajo fue muy chévere porque hacíamos karaokes, y entonces ya no solamente estaba el niño, sino que estaba todo el grupo familiar, abuelos, padres de familia, y saltar de ahí a un escenario de pronto un poco más dinámico, como más queer, donde ya hay personas más adultas como nosotros, con otros tipos de referentes, con otras estructuras, con otras estéticas, ha sido también muy chévere podernos identificar con eso, pero al mismo tiempo también identificar que no solamente somos, nos ejercitamos en el terreno de lo queer o de todo este abanico de LGBTIQ+, que lo tiene como unas definiciones supremamente amplias dentro de un acróstico, como le llamo yo, de un montón de significados que pueden haber ahí, cuando podríamos hacer más apertura. Porque digamos que el público queer, por clasificarlo dentro de esa generalidad, está más familiarizado con este tipo de acciones del draconismo, mientras que de pronto una persona cisgénero que por ahí se está interesada, hace ciertas valoraciones desde lo estético, desde lo performático, no está del todo muy enterada de qué sucede con ese universo, y nosotros tratamos de acercarlo. Y lo que acercamos ahí con los públicos es incluso romper la cuarta pared, algo que se trabaja mucho en el ámbito de teatro, que es romper esa barrera entre el público que está allá y el artista que está acá en el escenario, y ustedes apláudanme cada vez que yo haga algo magnífico para ustedes. No, tratamos de romper un poco eso, y por eso nuestras puestas en escena por lo general siempre son a nivel de piso, para que lo que tenga que suceder suceda aquí en tu cara, y me veas y te manifiestes también conmigo y hasta interactúes conmigo, ¿sí? Y en esa medida nos hemos dado cuenta que, y hemos valorado mucho también, cómo la gente tiene un poco más de cercanía con nosotros, tiene incluso voz hacia nosotros para dirigirse con más tranquilidad, para preguntar, para que si quiere tocar, pueda tocar, porque hay muchos mitos alrededor del drag. Y entonces, si con lo que hacemos al cerrar, a reducir esa brecha, es como, venga, es que si usted quiere incluso participar, lo puede hacer. Y es algo que también hemos ido trasladando, por ejemplo, ahora que Celina Villana está dando talleres de arte drag, ha sido también un encuentro muy bonito con los públicos, porque el otro viene con unas búsquedas muy precisas que no es ni siquiera performar a través del drag, ¿no? Quiere habitar su cuerpo de una manera diferente, tener otro tipo de encuentro con su cuerpo, aprender a maquillarse, aunque sea, aprender a que si esta mano va allá, entonces cómo va y cuál va a ser la intención, y ya se llena entonces de elementos teatrales, artísticos, ¿cierto? Porque en la escuela o en la academia se enseña a hacer teatro, pero no se enseña a hacer drag. El drag, digamos, que es de hacerlo en la vida, y porque se asumió hacerlo, ¿cierto? Entonces, dentro de esa formación de públicos, pues hemos vinculado un montón de cosas, incluso el tema de la retribución al artista en cuanto a lo monetario, en cuanto a mostrarle a la gente que esto es un trabajo y que de esto también vivimos, y con esto también amplificamos más nuestros estilos de vida. Y entonces, ¿cómo hacen valoración al hacer contribución? Y una contribución pues importante, y que por lo menos sea buena. Y venimos en un camino, así por decirlo rápidamente, pues yo no sé si entre la audiencia recuerdan antes este discurso de que la alcaldía ya pagó por usted, y eso casi que se instauró en la cabeza. Entonces ya cuando la gente se le empezó a decir, vamos por un aporte voluntario, el aporte voluntario ni siquiera representaba el pasaje de un bus. Es decir, que para una drag queen
que cada vez que se performa tiene que salir en una actitud diferente, apoteósica, brillante, lúcida. Ni siquiera eso era, recaudaba lo que el outfit de una drag queen puede costar hoy para poder, digamos, escuchar las demandas de un público que hace una valoración no solamente de lo artístico, sino también de lo estético, de manera estricta, digamos. Pero no es una queja, digamos que es un ejercicio que uno se interese por hacer con la gente, ¿cierto? Y la gente ha ido escuchando y eso ha sido chévere porque la retribución ha sido muchísimo más positiva. Entonces, en el hacer, pues eso da más posibilidades. Genial. Pues ahí mencionaste, hablando también de la formación de públicos respecto a Crisálida, creo que ahí se unen como en la formación de públicos y en las maneras de financiarnos, algo que creo, ya me corregiré a Santi si me estoy equivocando, Crisálida ha ido adelantando como haciendo grandes esfuerzos para formar públicos desde diferentes áreas. Me gustaría que nos contaras un poquito como de ese proceso de Crisálida, de los diferentes talleres que han desarrollado y como de dónde surge también esta necesidad de no solo hacer cine, sino también compartir el conocimiento y democratizar el conocimiento alrededor de la realización cinematográfica. Sí, o sea, nuestro trabajo más como de formación de público se ha concentrado como en el proceso pues como de formación alrededor pues como de distintas especificidades cinematográficas hasta el momento. Digamos pues como que nuestro trabajo se ha concentrado puntualmente a partir de talleres, de workshops, seminarios pues donde traemos pues como docentes locales, nacionales, internacionales, y lo que posibilitamos o lo que intentamos posibilitar en esa parte de Crisálida es como un proceso que sobre todo nace al principio mediado pues como por el interés también de capacitarnos como en Crisálida, pues también como teniendo en cuenta como aquellos puntos e intereses donde creíamos como que habían como ciertos, digamos como puntos ciegos en el quehacer del lenguaje mismo. Entonces estos procesos fundamentalmente se han concentrado en talleres de arte, de dirección, de escritura, y bueno, hemos tenido pues son muchas ideas como las que tenemos ahora estamos sobre todo pues como interesadas como en hacer talleres, pero que posibiliten más como el encuentro con otras artes, con la instalación, con alrededor de la misma experimentación del lenguaje. Entonces nada, es como también un proceso que se ha ido cambiando, sobre todo en conversación con lo que hemos construido, pues como incluso de manera particular, Juli y yo. Entonces, sí, ha sido pues como nuestra experiencia. Genial. Ahí. Genial, y sobre también... Yo quisiera... De una, métete. Yo quisiera agregar una última cosa con respecto al ejercicio de formar públicos, y es a ser conscientes de que el público hace parte de mi equipo de trabajo. Es que sin el público no existiría el hecho artístico, no existiríamos los artistas. Entonces, si yo hago o procuro que tener como una comunicación precisa con ese público, pues estaríamos en unos vínculos más constantes, incluso de fidelizar público con nuestros propios espectáculos. Y en esa medida, pues yo creo que es indiscutible que de ese proceso colectivo el público está ahí dentro del equipo de trabajo total. Hay que involucrarlo. Aprovechando eso que decías ahorita, como de acercarse a la señora, al niño, a la abuelita. Pensaba en mis papás, en mi mamá y en mi papá, que les compartí ahorita el link de este encuentro. Y mientras hablabas, yo decía, mi mamá no debe tener ni idea qué es hacer drag. Entonces, no sé si David de pronto nos puede ahí como mostrar el pastel para mi mamá. Como de las imágenes un poco...
de las comadrags, de pronto alguno de estos videitos, para empaparnos un poquito más como de todo eso. Y no sé si quieras irnos contando mientras, Alex, y ya saltamos también a Tiago con ese temita, ¿cómo hacen ustedes en cuestiones de financiación? Es decir, ¿cómo logran, más allá de lo que ya nos contabas anteriormente, obtener dinero para hacer como semejantes montajes, tanto como en su vestuario, como en la iluminación? ¿Tienen recursos públicos? ¿Ha sido fácil conseguirlos? ¿Siempre es privado? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, por lo menos desde el lado de las comadrags, pues yo creo que, y como en todos los procesos creativos o todas las conformaciones colectivas que se vayan haciendo, el principio es autogestión, y entre todos los que estamos agrupándonos, como qué necesitamos para hacer esto, lo otro, e ir sumando de a peso y poder llegar a la meta de lo que se quiera sacar o se quiera mostrar. Y en ese caminar, pues uno se va dando cuenta que existen las becas de creación, que existen fondos públicos para uno acceder a proyectos con más capacidad de ejecución, porque la parte económica pues es importante también, sobre todo en el desarrollo audiovisual o de puesta en escena como tal, ¿cierto? Entonces, en ese descubrir las comadrags, inicialmente pues todo ha sido autofinanciado. Después de un ejercicio muy constante o, digamos, disciplinado, ordenado, coordinado, hemos ido ampliándonos como a otros campos, a otros escenarios en los que nos hemos hecho más visibles, y pues por ahí nos empezaron a buscar personas para acciones más contundentes, pues como activaciones de marca, aparecer en teatros, en televisión, en radio, ¿cierto? Entonces, es como ya después esos públicos que ya se van diversificando y que ya se van entonces instalando o llegando a otras instancias como el televisivo, por ejemplo, la manera en la que hacen valoración del trabajo de uno, eso le va dando a uno también unas, como otro tipo de fuerza, como otro tipo de deseos de seguir haciendo y de seguir construyendo. Y ya después de ahí, pues, hoy en día las comadrags podemos decir que ganamos o devengamos una paga por lo que estamos realizando. Entonces ha ido menguando un poco esa autofinanciación para que ahora sean otros quienes paguen por la actividad que estamos realizando, y que también es absolutamente contribuye a que sigamos creciendo y que hoy estemos en el punto que estamos. Yo creo que es que básicamente como eso, pues. Súper. Me gustaría también preguntarle quiero ver este video. O si quieres hablar. Ese video, ese. Tenía 7 años, apenas. Suena durito. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y miré apenada mi carne tostada, y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, a mi espalda mi pesada carga, y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Bueno, nos están diciendo por aquí que se ve muy pausadito el video, pero entonces si quieres continuemos con lo que ibas a agregar, Alex, querido. Sí, pues este video pues nos sorprendió demasiado, porque fue como en una época en la que estaba
el país muy agitado con todo el tema del presidente. Y bueno, aquí entre estos tenemos varios en los que las comadrejas hacemos también de alguna manera activismo por algo que la actividad drag nos empujó de a poquito como a ir sentando una posición política de alguna manera también dentro de nuestro discurso. Y este fue uno. Esta es África, una belleza continental, así se define ella. Con África, que es una mujer que de 1.90 retrocedía y que iba a Trabajamos todo el tema de negritudes y de reivindicación de la mujer a través de su raza y este tema de como de esa intrafobia y ese racismo también que hay, porque además, como chiste interno, decimos que ella es marica, negra y travesti, todas, todas en contra, lo que hoy la sociedad diría, o digamos que no hoy, antes, porque hoy se ha ido resignificando un poco y la deconstrucción de ese imaginario de que ser marica, negra y además travesti está totalmente señalado, pero hoy lo vemos con un poco más de tranquilidad. No desde todos los frentes, pero sí desde una gran porción de la comunidad, sea o no perteneciente a este asunto de diversidad. La lectura que se está haciendo desde ahí es muy distinta y se está permitiendo que hoy hayan este tipo de identidades de género desde esa postura. Entonces, con África ha sido hermoso trabajar todo el tema de las negritudes y particularmente pues como desde la música y desde lo sonoro, pues porque esto no es de aquí, esto es de Victoria Santa Cruz. Ella era una peruana, era una mujer peruana que trabajó también todo este tema de resistencia pues a través de este tema de negritudes, y lo quisimos volver a hacer con África, que además es muy del tambor, porque lo que hacemos las comadrejas es, aparte de reivindicar el drag latinoamericano, pues hacer uso de también nuestro idioma español y todo ese imaginario que nos representa desde las novelas, los comerciales, todo esto que se nos quedó como en la cabeza de niños, como la cuña radial de Café Águila Roja. Trabajamos como con todo eso para hacer melle entre la gente, como que creen identidad a partir de ese tipo de estrategias, digamos, o tácticas de comunicación que empleamos con los públicos para crear fusión y se asocien también como al discurso que manejan las comadrags. De pronto, si podemos ver algo dentro de ese Instagram que estábamos mirando de Celina Villana, más abajo está todo el espectáculo de Navidad, que es algo que también fomentamos mucho las comadrags, como dentro de las tradiciones que tenemos dentro de nuestro país, la Navidad como un tiempo de reconciliación y de añoranza y de juntanza y de compartir. Hemos hecho varias veces nuestra Navidad, el público ya sabe que las comadrags siempre celebramos el Día de las Velitas, porque además trabajamos mucho un poco el tema de la luz, como una manera de hablar, de decirle al público que por ser gays o drag queens, nuestros lugares de encuentro no están reducidos solamente a la oscuridad de una discoteca o el bajo mundo de las noches, sino que también podemos estar a la luz del día y de los reflectores apuntando directamente a nosotros, porque las drags no existimos solamente en la noche, existimos todos los días de la vida. Y empezamos a hacer ejercicios de salir en el día a ir a un restaurante a tomarnos un té, un cafecito, y pues ya como decía el espacio, a nuestra aparición a su lugar, si nos atiende o no, pues ya tendrá que hablar con nosotros qué es lo que queremos, porque vinimos a tomar un café como cualquier otro que está en este lugar como comensal. Entonces, esos ejercicios de formación de público que también tienen que ver con esto, ha sido muy interesante como trabajo de las cómics, como apuestas también a esa integración ciudadana. Genial.
Genial, súper. Bueno, yéndonos para Crisálida, también quisiera preguntar, ya desde la comadreja, digamos, como tenemos un abanico muy amplio, no solo desde cómo llegamos al público, sino también desde cómo nos financiamos. ¿Cómo ha sido el proceso para Crisálida? ¿Cómo logra financiarse Crisálida? Eso te iba a decir, súper gracias. ¿Cómo ha sido el proceso con sus diferentes proyectos, que además son proyectos que han tenido, digamos, lo voy a decir así un poco groseramente, la validación en muchos festivales, pero también ha tenido, siento yo, ya me corregirás tú, Santi, que Crisálida tiene un público realmente que es adepto a Crisálida, ¿no? O sea, como personas jóvenes, grandes, que siguen todo el material que ustedes vienen haciendo. ¿Cómo han logrado llegar hasta allí? Y bueno, ¿cómo eso también se relaciona con sus formas de financiación? Si es con medios privados, si es con convocatorias, si es con gestiones particulares. Bueno, igual que Alex mencionaba ahorita, pues de Crisálida también hemos pues como apuntado a convocatorias públicas, regionales, también pues como a nivel estatal, FSE, MINTIC, MINCultura. Pero digamos como que también una pregunta que nos hemos venido haciendo pues como Juli y yo, que también, o sea, no es una pregunta pues como que, o sea, que surge solamente nosotras, también son como preguntas que se han construido pues como con otros colectivos, con otros amigos y amigues, y es también como nos podemos como hacer dueños de nuestros mismos medios de producción. Entonces un poco ahora pues como que en que salía que estamos como con esta pregunta por hacer un cine que tenga como una exploración distinta, ¿cierto? Que tenga unas concepciones distintas en su construcción, tanto en la construcción de los crews y en la construcción de cómo nos relacionamos pues, como con los entornos en los que rodamos. Digamos, estamos ahora más como interesadas como en hacer un cine que pueda ser más, que pueda ser posible, ¿cierto? Y que no solamente dependa como esos fondos. Entonces, en ese sentido, estamos como súper abiertos y como y estudiando y tratando de hacer pelis un poco tal vez más baratas, incluso que tengan pues como unos registros distintos, pues como a lo que son una muy buena cámara. Bueno, eso es verdad y no es tan verdad, ¿cierto? Porque ahora queremos grabar en fílmico algo. Pero digamos como que es esa lucha como, pues sí, como, como también como intentamos como bajarnos como ese de las películas que son más costosas, que igual son películas, hay muchas películas que solamente te pueden hacer así y no tenemos nada en contra de las películas, pero más pensando en un cine que podamos hacer y que no, y con el cual también podamos ser pues como, sentir pues como ciertas libertades. Entonces, en ese sentido, estamos más como pensando en pelis que puedan, que encuentren solamente como en esa forma y en esa exploración como desde, hay algo que me gusta mucho que pues como un texto que me gusta mucho y es como un, pues ese cine como pobre, y ese cine pobre digamos como que es también como de esa imagen y sonido que está mal grabado, que no tiene una buena calidad, ¿cierto? Digamos como que son preguntas y búsquedas que ahora como que estamos muy interesados e interesadas pues como en Crisálida. Entonces nada, igual cada proyecto creemos pues como que encuentra como su forma, pues nos encantaría ganarnos todas las convocatorias, pero obviamente eso no va a pasar. Entonces, pues nada, igual también creemos como, o sea, entran con muchas cosas ahí pues como en discusión, porque también queremos pagarle a las personas que trabajan pues como con nosotros mínimamente, entonces como que no queremos estar en ese punto de trabajar pues como gratis, porque igual necesitamos pues como vivir de algo, pero también es como a través de otras posibilidades que no son solamente los fondos públicos, podemos hacer pelis y juntarnos y pasárnosla bien. Entonces, pues no sé, no tengo como respuestas, pero son como interrogantes que estamos como planteándonoslo muy, muy fuertemente como ahora en nuestros procesos. Y sí, pues como que... Bueno, pues ahorita viendo el tráiler de Paraíso,
Tenemos una preguntita de Valentina Romero que nos está viendo, que yo creo que ubica es súper pertinente, la pueden responder ambos si quieren o quien, creo que va como más hacia el lado del cine, pero creo que Alex también tendría algo para decir por ahí. Y es, ¿consideran que la representación de personajes no binarios en el cine colombiano le hace falta trabajo en colectivo, quizás desde el guión, con mayor inclusión creativa de producción con personas no binarias? Pues si bien hay personajes icónicos y muy bien desarrollados, principalmente en el documental, lastimosamente hay otros que no. Que siento yo también que a veces como que, digamos, realizadores o realizadoras se empoderan de causas que quizás no viven como en carne propia. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan como de la representación de personajes no binarios? Sino que yo creo que, o sea, digamos como que el término no binario, digamos como que, o sea, yo realmente lo conocí hace como 3 años y creo que fue un lugar donde, en el que me permitía como sentirme como protegida, pero también como pues, la posibilidad de incomodarme e incomodar pues como a otras personas. Yo creo, o sea, igual en Colombia, digamos como que también hay un montón de directores y directoras y directores que también están pues como por descubrir, ¿cierto? Que no hacen parte como digamos ese cine que ha estado más visible en festivales, igual ahí la porción o el porcentaje también sigue siendo muy pequeño, pero igual han sido películas que han existido, sino que no han estado tanto pues como en esa habilidad, en esa visibilidad que pronto no alcanzan otras películas, ¿cierto? Y que no solamente responden como a películas que están ahí, sino también, por ejemplo, a películas clase B, cine comunitario, de trabajos universitarios, ¿cierto? Que igual yo creo que son muy valiosas y son exploraciones que son muy importantes, que para mí tienen un valor también, tienen igual el mismo valor que una película que pueda estar, no sé, en un festival como gigante. Entonces yo creo que también es como la tarea que tenemos, es como intentar como recoger esas películas, recogerlo en el sentido como de volver a las paternalistas, sino como para volverlas a integrarlas como a nuestra historia, a nuestra filmografía, uh-huh. Porque también son películas y trabajos que no vienen de circuitos o de personas que hacen cine, sino que también vienen de personas que vienen de las artes visuales, que vienen del teatro, ¿cierto? Yo creo que también la tarea es cómo podemos como hacer de esas películas que ya han estado, esas exploraciones, hacerlas como parte de nuestra historia y cómo también nos integramos como a ella. Igual, por ejemplo, bueno, María Paula también estuvo pues cuando hicimos pues como el manifiesto por nuevo cine queer pues como en Colombia, que igual era como una cosa como muy grande, muy gigante, que yo ahora justamente leía hace 2 días para recordar una cosa, porque voy a él como para recordarme cosas y como para confirmarme cosas. Y entonces creo que, por ejemplo, no solamente en Medellín hay un montón de procesos de distintos colectivos, de distintos lugares pues, como que tienen pues, como preguntas por un género que no responde como a un binarismo, sino que también es un cine y un arte, bueno, un cine que intenta también como desde eso tan mestizo y como híbrido que puede ser como lo no binario, como también la misma forma termina conversando y teniendo como una resonancia y discusión con lo que, con esa hibridación y como con esa amalgama. Entonces, yo creo que, no sé, creo que me apasioné demasiado, pero quisiera, no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero sí, a lo que iba es como que esas películas sí existen, no tal vez en la cantidad en la que quisiéramos, pero esas películas sí existen, y de todas formas, incluso esas películas con las cuales, por ejemplo, a mí no me gustan, ¿cierto? También hacen parte como de un proceso, y a veces siento como que le tiramos muy duro como a esas películas como que encasillan como al, no sé, al gay, blanco, homosexual, y como que ahora no está en consonancia con lo que pensamos, pero digamos algo como que también con lo que yo he intentado últimamente es como reconciliarme como con ese tipo de películas, entendiéndolas como parte de una exploración y como de un momento por el cual alguien cruzó y que seguramente la persona puede estar en otra discusión ahora, ¿cierto? Yo creo que a veces como que nos damos muy duro como y que le exigimos como que a todas las películas
estén como en el nivel en el que quisiéramos en la discusión, pero también como entender las películas como parte de un tiempo, parte de un proceso, y también películas que, pues sí, pues como que tal vez esas películas que se hacen, no, tal vez esas películas no tienen que estar en todos los lugares, pero películas que son necesarias, importantes, pues como que se hayan hecho también para poder ser como una retrospectiva a ese cine y a esos personajes que han estado dentro de la cinematografía. Digamos como que más como en esto no binario, creo que hay una ausencia de personajes, pero creo que a partir de, no sé, de 2015, esa pregunta ha estado mucho más presente, no solamente en Medellín, o sea, en Bogotá, en Cali. Hace poco estaba en un laboratorio con unos chicos que están haciendo como unas películas también, pues, como queer del Magdalena, de Mariquita, ¿cierto? Como que, sino que es que no han salido todavía, pero sí están ahí, o sea, son películas que se están cocinando y que vienen también de procesos muy particulares. Entonces, pues, nada, sí, creo que sí, solamente. Súper. No, hay muchas cosas en las que dijiste con las que resueno también y que creo que aquí podemos conectar también con algunas cuestiones de las comadras. Y es, yo también ahorita estaba acordándome del manifiesto por un nuevo cine queer en Colombia que hicimos hace algunos años. Años más, bueno, no sé hace cuánto fue, pero había algo muy bello que escribíamos ahí, era cuando hablábamos como de ese cine que se encuentra como en la periferia, como en las márgenes, como lo que ha sido expulsado de la sociedad, y creo que eso también es algo que sintoniza y resuena mucho con las comadrax, y es como ese cine que incomoda, ¿no? Como esa forma de expresión artística que de alguna manera no es que no sea para todos, sino que para todos y todas, sino que también busca en realidad como un poco señalar, un poco meter el dedito ahí para decir como, o sea, ya basta de escondernos debajo de la mesa, de taparnos con tierrita, nosotros existimos y existimos de la manera en la que existimos y así mismo nos expresamos y tienes que verlo como logras como también sintonizarte con el mundo y tolerar muchas cosas más en el mundo que en realidad no, sí deberían ser expulsadas de nuestras sociedades, contrario a lo que somos nosotras, nosotros y nosotras. Entonces, por ahí quiero, claro, preguntarle a Ale. Yo creo que sí. Ah, no, yo quería como hablar de eso, porque yo sí, puede que no tenga la conversación desde el lado de que tiene Crisálida, que es el tema del cine, pero creería que como alguien que hace un ejercicio actoral y que por ende pues también hace uso de representa escenas, creo que precisamente el arte, lo que moviliza es eso, es la masa, y sensibiliza no solamente al artista, sino que también sensibiliza a un público y además transgrede también con el asunto de enseñar las fallas de la norma también, que pone en evidencia que hay una falla, digamos, sistemática dentro de la sociedad que está faltando por cubrir. Y yo creo que, si bien estoy de acuerdo con Crisálida también de que esos antecedentes en los que se ha incluido lo no binario dentro de las escenas, si bien son precedentes, hoy se tiene que estar haciendo corrección de todo ese tipo de situaciones, incluso incluir en los casting personas no binarias que representen absolutamente ese no binarismo o esa que se sale literalmente de ese contexto cisgénero de quienes nos representan ante la pantalla. Porque entonces, digamos, no sé, de pronto dentro de la audiencia hoy todos vieron La Casa de las Flores, y no sé si vieron lo que sucedió tras todo esto al tener un actor representando a una chica, a una mujer transgénero, y cómo saltan varias de las actrices o vedettes en México diciendo cómo es posible que estemos siendo representadas por un hombre que representa a una mujer transgénero, habiendo tantas artistas en el país transgénero pudiéndola representar, y ahí incluyo a una Henry Cardeño, que también se solidarizó con ese mismo asunto, y ahí pongo a una Betty Veo 5, que también es súper famosa y también salió con exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, creo que si bien esos antecedentes nos mostraron la posibilidad de que en las pantallas podíamos ver diversidad amplificada,
hoy se tiene que estar haciendo corrección y en eso, incluso desde los colectivos que como Tiago, pues con su productora está haciendo, si esto no se enmienda, pues vamos a seguir precisamente dándole papeles a personas que no nos representan en la pantalla. Entonces, por eso no tienen éxito, no convocan, no fluyen y el esfuerzo que hubo de producción se cae solamente porque no se puso bien una arandela. Y es que es como es el ejercicio de comunicación que realmente estamos haciendo con nuestros productos audiovisuales o creativos cuando queremos vincular realmente al otro para efectos más, no sé, más provechosos. Yo quisiera, eso quizá me parece pues como muy interesante, que igual es una, justamente lo hablaba hace poco con un amigo y es como, o sea, ¿en qué momento como esas representaciones en el cine o en la televisión como deberían dar, ser pues, como interpretados por una persona que, a la cual está más cercana? Cercana me refiero puntualmente a si es queer, trans, homosexual, etcétera, como en qué casos estas personas deberían ser interpretadas por un actor, una actriz o ser pues como por una persona que comparta como ese mismo, no sé, espíritu, y es muy complicado también, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me decepciona más cuando esto ocurre, por ejemplo, con películas o con, no sé, con series como que se abanderan de ese espíritu y que finalmente no terminan siendo pues como, terminan también siendo muy hegemónicos en la forma como construyen pues como sus crews. Pongo el ejemplo, no sé, de Tengo Miedo Torero, ¿cierto? Que es como, que viene pues escrita pues como por Pedro Lemebel y por ejemplo el actor termina siendo Alfredo Castro y como que por ejemplo en una película como esa me parece muy extraño que una persona un hombre termine siendo interpretando pues como a ese personaje, ¿cierto? Y como que también son como películas que tienen una carga de espíritu muy fuerte por lo que ya viene detrás de ellas y que terminan siendo como también como películas como supremamente conservadoras, mojigatas y como cero sensibles como al espíritu bajo el cual ya se venía como construyendo pues como la película. Entonces no sé, me parece pues como muy complejo porque también puedo entender como el punto donde un actor, una actriz puede ser capaz de interpretar cualquier otro rol y le queda estupendo, ¿cierto? Como que ahí también no sé como qué pensar, pero sobre todo en las películas son en las que más me hace ruido. Ahora que Alex, eso me parece pues como súper interesante y como súper pertinente. Súper, sí, no, como muy interesante todo lo que decimos. También el otro día leía, no me acuerdo, fue el diario de quién, una realizadora latinoamericana, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo bien qué era, pero ella hablaba de cómo estos nuevos cines que vienen desde lo, que buscan tener exploraciones desde lo queer, desde las márgenes, desde los, como las fronteras, cómo también nos hacía falta un poco apuntar a un público como desde otro tipo, ¿no? Que se saliera un poco como de nuestra burbuja y la burbuja de a nosotros, quienes nos interesa este tipo de temas o quienes estamos involucrados. Entonces, cómo hacer, como lo decía ahorita Alex, cierto tipo de contenido que vaya dirigido a niños y niñas, que de verdad desde pequeños empecemos a tener la apertura del mundo, porque yo siento que muchas veces lo que hace falta es justamente lo que hablamos ahorita. Todavía nos hace falta terminar de entender justamente qué es todo esto de lo no binario, de qué es ser cisgénero, trans, queer, gay, bisexual, lesbiana, o sea, como que todavía hay un desconocimiento generalizado alrededor del tema y digamos nosotros lo entendemos más o menos, vamos navegando ahí, entendiéndolo, aprendiéndolo y abrazándolo, pero aún hay muchas generaciones de arriba y de abajo que están como en ese proceso como de intentar terminar de entender. Y por eso también me gustaba como mucho esto de hablar de por qué la necesidad de incomodar. Y a partir de ahí quisiera preguntarles, en estos procesos de incomodar desde la creación, ¿con qué se han encontrado, digamos? ¿Cómo qué ha sido difícil para sus colectivos también en estas exploraciones desde lo queer, desde lo que está en las márgenes, desde lo diverso?
con qué problemas o qué anécdotas tienen quizás como de lo adverso alrededor de la construcción de estas colectividades. Quien quiera. Pero en relación como dificultades que hemos encontrado o... Sí, dificultades que han encontrado como al expresarse justamente desde esas márgenes, desde eso que todavía no termina de estar involucrado como en nuestra sociedad y en nuestra cultura también. Sabes que a nosotros con Crisalia nos ha ido, o sea, casi no hemos encontrado como dificultad, ¿cierto? Antes hemos encontrado como en el cine y como en nosotros, como mucho afecto y mucho amor, pero obviamente es porque también estamos rodeados como de personas pues como nuestros amigos, ¿cierto? Como que son nuestros amigos muy seguros. Obviamente hay un montón de ruido que uno le hacen muchas cosas, pero digamos que como que han sido lugares de encuentro donde la posibilidad de la discusión está muy mediada, ¿cierto? Pero sí estamos muy conscientes que igual eso es una burbuja muy pequeña, ¿cierto? O sea, lugares donde yo parcho son como lugares, no sé, el Poblado, el MAM, Carlos E., como que son lugares como muy seguros, pero yo creo que también, digamos que eso es algo que todavía no hemos explorado tanto en Cisalia, como lo de incomodar, pero sí somos muy conscientes como que cuando ya hay una cuestión como que ya como con lo normalizador, como que es importante como sacudirse e intentar como, no sé, llevar como a hacer un cine más abyecto, no sé, pero sí que tenga que ver más como con esos procesos como de desvirtuar el mundo, como que el mundo se haga extraño, ¿cierto? Digamos como que eso ha estado más presente como en nuestro proceso personal, pero no tanto en lo que hemos puesto y que hemos compartido más como en lo fílmico, pero que igual si creemos que es a un lugar al que queremos llegar. Y que igual ese mundo en el que estamos no es el mundo de todo el mundo, ¿cierto? Hay como un montón de violencias que no están como afectándonos en un lugar muy primario, pero que no solamente es como ser consciente de eso, sino también como militar hacia que esas violencias no ocurran. Entonces pues sí, igual uno se encuentra como con muchas cosas como muy violentas, que pues toda la vida, cosas que le ocurren a muchas personas, y que bueno, yo creo que también la tarea es como no abandonarnos, y como no, pues sí, también pues como ser capaces de estar pues como conectados y no abandonarnos como mundo, como animales, como humanos, ¿cierto? Como estar ahí como muy atento. Atentos a lo que está pasando. Y en tu caso, Alex, en el caso de las comadrax. Sí. Pues yo creo que por fortuna y las comadrax no hemos tenido como momentos muy accidentados dentro de lo que nos ha pasado al momento de salir a la calle. Y lo digo, por ejemplo, teniendo un escenario tan particular como en el que siempre aparecemos las comadrax, que es el Parque del Periodista. Es ahí uno de nuestros escenarios principales y donde hacemos casi que el piloto de todo lo que nosotros vamos a hacer antes de irnos de gira por algunos lugares de la ciudad. Y específicamente en un bar que es nuestra casa, el bar El Guanábano. Pero para llegar ahí hay que estar en ese escenario del Parque del Periodista, donde sabemos pues todo lo que ahí confluye. Y en ese relacionamiento con el parque ha sido muy chévere como casi que las comadrax llegan y el parque toma una actitud diferente con respecto a cómo nos miran y cómo nos identifican, de que somos como las artistas residentes del Guanábano que llegaron a hacer, ahí va a pasar algo, y es casi como que nos dieran entrada, casi como sentirse cuidado por la misma personas que visitan el parque, porque ya están acostumbradas a que nos ven, porque además somos evidentes y con que llegamos y dialogamos también con el parque. No es que llegamos y nos quedamos encerrados, asustados dentro del bar, no, convivimos con el escenario que hay ahí
y ha sido muy chévere. Y creo que también la apuesta es que no la ponemos tampoco fácil, en el sentido de que no solamente vamos por un público diverso, sino que también vamos a tratar de poder instalar diálogo con una mamá, con un niño, como lo que les contaba ahora, porque ahí los mitos son otros, las conversaciones son otras y por ende las preguntas son otras. Entonces, uno poderse ahí medir qué tanto tengo yo la respuesta para poder decirle qué es queer, qué es una drag queen, que desde dónde lo estoy haciendo, pero cómo así que está vestida de mujer, pero es que tiene barba. Entonces explicarle que es que no, lo que pasa es que yo no soy una mujer, soy consciente de que soy un hombre, por eso soy galáctica, peluda y caprichosa, y soy contundente con mis escotes y que tengo pelo en el pecho, y es que soy un hombre, porque es que lo que queremos hacer las comadrags es algo que tenemos como consigna, y es que no nos queremos apropiar del discurso de la mujer, es que la mujer es. Nosotros somos hombres haciendo uso del ejercicio femenino, porque también somos duales, como les decía también al principio, y ese es nuestro compromiso ético con la tarea artística que realizamos, y es que nosotros no queremos suplantar a nadie, nosotros queremos poder transitar dentro de un universo que también nos pertenece, y ese femenino, es que nos crió una mamá. O sea, de ahí tenemos un montón de situaciones también elaboradas alrededor de eso, y pues de ahí pues la identidad sexual que hoy somos, cada uno, pues, o con la particular o la mía propia. Y es que en mi vida han habido mujeres todas las que ustedes quieran, entonces yo también tengo una sensibilidad desarrollada a través de ahí, porque no la puedo explotar, porque no la puedo desarrollar, ¿cierto? Si esos referentes son los que hoy me configuran y es lo que hoy ven como Celina Villana dentro de sus imaginarios también, ¿sí? Entonces esas como las apuestas que hemos tenido, y por fortuna pues ha sido un tránsito chévere, porque no hemos tenido pues como agresiones, si es el caso o no, pero sí hemos tenido discusiones fuertes, incluso en las que eso nos ha llevado a sentar un precedente en el que nos ha movilizado un poco al activismo de alguna manera, a reforzar nuestro propio discurso de cómo aparecemos, por qué, con qué intención estamos haciendo esto, por qué nuestros audios hablan con voces de mujeres y de qué tipo de situación de una mujer está hablando, ¿sí? Entonces yo creo que de ahí eso nos ha ayudado muchísimo a fortalecer el tema de discurso de las comadrags, el tema de no ponernos la fácil solamente presentándonos con público diverso. Y de ahí pues también la mención de que nuestros espectáculos no son de discotecas, son precisamente para más de unos espacios más reposados, donde la gente nos pueda escuchar, donde pueda haber un departir alrededor de una mesa, que es como el punto de encuentro para nosotros. Súper. Bueno, yo tengo así una preguntita como pragmática, y es, yo he hecho a lo largo de mi vida parte de diferentes colectivos, digamos, como que uno también va transitando la vida intentando entender cómo dónde se acomoda más o cómo intentar cómo que funcione realmente el trabajo en equipo. Entonces quisiera preguntarles, ¿ustedes qué recomendaciones o qué cosas dirían que es importante para tener en cuenta en el trabajo en colectivo, ¿no? ¿Qué es importante cuando empezamos a crear con otras personas y dejamos de lado un poco esa individualidad? ¿Quién se anima? Yo creo que pues, el hecho también es pues, como de... Bueno, en la colectividad pensaba pues como colectivo, así pues como artístico, no sé, se me ocurre como conocerse mucho, ¿cierto? Igual eso suena muy básico, pero creo que ese conocerse es como que se ve como en lugares que no solamente estén marcados pues como por el trabajo, ¿cierto? Sino también pues como por la amistad, creo pues como que es importante y tal, yo creo que también es pues como muy fundamental como el uno tener pues como afinidades y afinidades que son cruzadas como por esos horizontes éticos que uno tiene y que también no sé que disfruten como cosas incluso no estén pues completamente vinculadas pues como a ese quehacer, creo que de pronto eso
Sí, igual es como formar, pues, como, pues, hablar de colectivo también implica hablar como de amistades, creo. Bueno, al menos es como en la forma en que nos entendemos en Crisálida. Entonces, sí, creo que es como también uno también de quién puede ser amigo y con quién puede como pasarse mucho tiempo con esa persona, con quién puede pasar tiempo con quién. Entonces, creo que un poco eso. Yo creería que dentro del proceso colectivo, pues hay que tener en cuenta, obviamente, que ya no está siendo, pues si bien el como individuos contribuimos a esa construcción colectiva, es en ese momento de agruparse, darse cuenta de que estás trabajando con más personas y que a eso se debe el trabajo en equipo también. Y que cada uno se debe al proceso que le pueda anteceder con el otro. Y en esa medida, pues, se construye. Pues, yo creo que el trabajo colectivo, la pieza fundamental es que haya individuos que se estén agrupando y que se estén trabajando en conjunto. Porque del trabajo individual, lo más difícil es precisamente concertar en ideas. Y yo creo que ahí es donde hay que romper como con ese ego de qué tanto quiero yo o qué tanto quiere el otro, sino como poner un punto intermedio para que realmente eso pueda fluir, porque si no se quedaría en un ejercicio ególatra completamente y se estaría desvaneciendo absolutamente el trabajo o la idea de trabajar en colectivo. Entonces yo creo que sería deshacer esa individualidad, por más de que obviamente cada uno va representándose, pero en sinergia eso ahí tiene que volverse como una misma masa para que vaya coordinada y dirigida hacia el mismo punto. Que en el caso de las comadrags, justo por aquí nos hacen una preguntita, y es que el otro día cuando hablamos tú nos mencionabas que en ocasiones en las comadrags es como uno de ustedes el que sigue haciendo como el trepe y como la expresión, pero que otros siguen como modulando sus participaciones de otras maneras, todos acobijados como bajo la imagen, no digamos bajo la marca, no sé si decirlo así, de las comadrags. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar de esa manera? No sé si quieras contarnos un poquito sobre eso. Claro, lo que pasa es que dentro de esta construcción colectiva, pues somos conscientes de que las comadrags somos un producto. Por eso hacemos arte y entretenimiento. Así se definen las comadrags. Y en esa medida, pues cada una en grupo es una, porque las comadrags, de hecho, tenemos un show. Siempre hacemos tres shows, como les decía ahorita, tres de tres. Hacemos tres shows en los que participamos las tres y después hacemos otro de manera individual. Porque cada una tiene una psicología de su personaje, cada una tiene un comportamiento, así como África es una belleza continental y ella siempre dice más es más, entonces siempre la van a ver llena de lujo, de alhajas, pavas grandes. La zarca estafa es la reina de las perlas, eso fue una chapa que le habían puesto en Bogotá, pero ahora con su crecimiento fuera del país, porque ellas no se encuentran ahora en Colombia, en su crecimiento ahora resulta que es como un algodón de azúcar y todo lo trabaja alrededor de sus pelucas, y sus pelucas son, haga de cuenta, un algodón de azúcar. Y Celina Villana, pues, es galáctica, peluda y caprichosa y quiere ser la mujer de tus sueños, y entonces ella es la bailarina, la sensualidad, ¿sí? Entonces cada una configurada como un producto, entendía desde ahí, pues el día que a alguna le resulte un contrato que no las agrupe a todas, el equipo va por esa, ¿cierto? Entonces todo lo que hay detrás es en ayuda a la construcción de vestuario, musicalización, los ensayos. No es que ella los está haciendo sola, sino que en los ensayos estamos todos puliendo, reforzando, diciendo esto mejor no, esto mejor sí. Entonces la construcción colectiva nunca para, así la que vaya a dar la cara es una, pero es que una nos representa, entonces es importante. Así que por eso todos nos proponemos, porque ese es Fluya. Súper. Por acá nos llega otra preguntita de mi mamá, así que yo veré cómo responden de bien.
y es, ella pregunta concretamente para el séptimo arte, pero estaría lindo también que Alex pueda responder después, y es como, ¿creen concretamente que estas expresiones artísticas o el séptimo arte contribuye a cambiar el imaginario colectivo sobre la diversidad? Se intimidaron porque es mi mamá, yo sé. Pues como que me a ver, pues como algo que nos gusta, pues como en Crisalía, que igual eso es algo que es muy nuevo, pues como en Crisalía, y es como también como el cine es un lugar como de distorsión y que al cual no es un cine que reivindica la realidad, ¿cierto? Es un cine que está como dando cuenta del mundo, sino que por el contrario es un cine que especula y que puede desplazar la imagen y de alguna forma como que incluso la vida, si uno quisiera, podría más fácil como desplazarse ahí, ¿cierto? Que igual es un lugar, pero es un lugar muy peligroso para él, pues como, porque sería entonces el cine como un lugar como donde a donde se puede llevar pues como la vida, ¿cierto? Como que antes, el fin imita la vida, sino como que al contrario, ¿cierto? Y no en términos de imitación, sino en términos más como de deseo, porque cuando surge el deseo es cuando existe la posibilidad del anhelo y de poder imaginar como mundos distintos. Entonces, digamos como que en esa, esta es una pregunta que ha estado este año como presente pues como en Crisálida, digamos como que más como que cambiar el imaginario, que igual yo creo que el cine no tiene ninguna responsabilidad con nada y el arte no tiene pues como ninguna responsabilidad más allá que con su obra, ¿cierto? Sí creo pues como que sí hay una responsabilidad con lo que se está diciendo, pues obvio, no quiero pues como que te malinterprete, pero digamos como que yo creo que igual no tenemos ninguna imagen que cambiar, ¿cierto? Antes yo creo que el cine debería ser ese lugar como para que la gente se incomode, la gente se moleste, y la gente pueda salir, no sé, enojada de una sala porque esa película lo puede confrontar, ¿cierto? Creo que ese lugar es un lugar muy interesante del cine, pero no tanto como un generador o como un lugar de encuentro para cambiar la imagen o para lavarnos, no sé si entendí bien la pregunta, ¿cierto? Pues lavarnos como cambiar la imagen, creo que más como en términos de deseo, pues con deseo y de hackear o desvirtuar el mundo para poderlo ver como con ojos distintos y con sensibilidades distintas y con intersecciones de militancia distintas. Súper, muchas gracias. ¿Y tú, Alex? Pues yo voy a tratar de responderlo. Pues yo creería que si bien estas puestas en escena pueden ayudar a reivindicar un montón de asuntos alrededor de lo que podemos definir como género, yo creo que eso sí puede transgredir un poco en la manera en la que las personas perciben sus propios cuerpos también, y poner esto en conversación a través de una pantalla o a través de un escenario, yo creo que hace una pregunta en el espectador muy, muy grande de qué concepción tienen de sus propios cuerpos también, ¿cierto? Porque si bien yo puedo estar haciendo una acción de modificar mi cuerpo ante los ojos de un público, la pregunta que eso les genere, pues ojalá y les pueda quedar ahí trabajando, porque es que en esa medida también elaboramos maneras de aceptación del otro, ¿sí? Y si eso cautiva y eso deja interesado a la persona, pues yo creo que la tarea se hizo, y definitivamente esto, tanto el cine como los escenarios cualquiera, son espacios para posibilitar ese tipo de reflexiones alrededor de cómo nos construimos como individuos y cómo nos habitamos incluso dentro de un ecosistema social que, como decía también al principio, se construye desde lo colectivo. Y si en lo colectivo no hacemos ejercicios de reivindicación de este tipo de cosas que además ayuden a construir desde lo creativo, desde esas mismas sinergias que estamos haciendo, así no tengan melle con lo creativo o no tengan
directamente relación con una puesta en escena, sino que es desde lo escrito o desde cualquier otra manifestación. Pero yo creo que si nosotros tenemos esa capacidad de poder poner en rol algo como esto a través de la resignificación de los cuerpos, es absolutamente vital que podamos hacer uso de esos medios y no hacernos como los bobos, ¿cierto? Sino que realmente medir nuestra capacidad de impacto alrededor de los medios que podemos poner a nuestro favor, ¿cierto? Y que ya sabemos usar, pues evidentemente ya estuvimos viendo unos referentes de qué es lo que hacemos. Entonces, yo diría que es inminente que estos escenarios reproducen todos esos imaginarios en los que nos amplificamos también como especie humana, ¿sí? Y eso es lo que definitivamente nos hace ponernos en todas estas tonalidades que incluso hoy nos ponen dificultad de poder definir qué es diversidad, porque es imposible. Total, justo eso iba a decir, y es que a mí me emociona mucho darme cuenta como las diferentes formas de expresión desde el arte, porque el arte a fin de cuentas es eso, o sea, es como una necesidad, es lo que nos hace humanos de una u otra manera, porque es una necesidad de entender eso que somos, cómo nos construimos y cómo nos formulamos en sociedad, ¿no? Y como lo hablaban ahorita, hay un discurso hegemónico que nos ha dicho súper claramente cómo ser mujeres, cómo ser hombres, cómo marcar nuestra vida desde que nacemos hasta que crecemos, hasta que nos casamos, hasta que nos reproducimos y hasta que morimos, cómo empezar a salirnos de eso y también cómo todos, todas y todes, aunque seamos lo más normado del mundo, nos hemos visto privados y privadas de muchas de nuestras libertades, ¿no? Porque ya no tenemos derecho a ser mujeres como nuestro cuerpo nos lo pide, ni ser hombres como nuestro cuerpo nos lo pide, ni ser trans como nuestro cuerpo nos lo pide. Y siento que estas formas del arte ayudan un poco como a decir, hey, oigan, hay otras formas de habitar el mundo y no está mal como el cristianismo y otras muchas formas hegemónicas nos lo han como dicho durante tantísimos años. Bueno, para ir cerrando, no sé si queramos aprovechar y dar algunos avisos parroquiales, me encantaría que nos dijeran dónde podemos encontrar toda la información sobre las comadrags, sobre Crisálida, cómo enterarnos para ir a ver las pelis, los espectáculos, encontrarnos cara a cara con ustedes, quizás tomarnos una pola, generar un diálogo por ahí, cuéntenos. Y cualquier otra cosa que quieran agregar, súper bienvenido. Bueno, yo puedo iniciar invitando como si quieren conocer a las comadrags y ver un poco de extravagancia, drama y compinchería. Ahí tienen a las cómics en Facebook como las comadrags, o cada una tiene su perfil en Instagram. Por cualquiera de nosotras pueden llegar a las otras. Entonces les voy a dar el de Celina Villana, @Celina con C. Guión bajo Villana, y por ahí encontrarán los enlaces a África y a la Zarca, que están muy motivadas hoy. No sé si se habrán logrado conectar, ellas se encuentran en Lisboa en este momento, allá hace un año y piquito de la pandemia. Yo no alcancé a irme con ellas, aquí me quedé atrapado con la pandemia, pero ellas están por allá y también viviendo una experiencia muy chévere del drag, haciendo experiencias drag queen para turistas a través de la agenda cultural de Airbnb. Y eso ha sido un crecimiento también muy chévere para el equipo y también ha resignificado, ha modificado mucho la manera en la que hemos ido trabajando en ese ejercicio colectivo, porque el apoyo ahora está a distancia y todo mi equipo está por fuera. Entonces, invitadísimes a que nos sigan, a que nos sigamos. Y bueno, normalmente nos van a ver casi siempre en el Guanábano, en el Parque del Periodista, que es uno de nuestros epicentros como territorio. Y bueno, ya después por ahí redes nos estaremos pillando y se van enterando. Genial, muchas gracias. Diego. No, pues en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, Crisálida Cine, y en nuestro sitio web es www.crisalidacine.co, pues por ahí, sobre todo en Instagram, como que estamos como más en contacto, entonces ahí nos pueden encontrar y ahí vamos como publicando proyecciones que tenemos, encuentros como este y así. Gracias.
Súper. Pues bueno, antes que yo decir mis avisos parroquiales, quisiera finalizar la conversación leyendo justamente un pedacito de ese manifiesto por un nuevo cine queer en Colombia que hicimos hace algún tiempo, que me parece muy bello. La manera en la que finalizamos ese manifiesto lo pueden encontrar en La Pajarera del Medio, que es el blog de nuestro gran amigo Pedro Adrián Zuluaga. Voy a leer un pedacito. Dice: desconfiamos de lo perfecto y lo genérico, del formato y el contenido. Abracemos todas nuestras posibilidades, errores, aberraciones. Los espacios públicos nos esperan. Iluminemos la oscuridad de la catacumba, la taberna, el sauna y los apartamentos. Dejemos la seguridad de los fondos de financiación, los festivales y los multiplexes. No nos escondamos. Abramos nuestro camino con el cine, con el arte. Vamos al encuentro de otros que, como nosotras, han sido segregados. Que la cámara no se quede en el hombro, que vaya a la cicatriz, a la arruga, al pliegue, al coño. Busquemos la memoria de aquellas que, como miles de nosotros, han sido perseguidas y aniquiladas. Saquemos a flote lo sumergido y provoquemos con ello una inundación. No hay excusa para prolongar esta dependencia. El cine, el arte queer, tiene que nacer primero, libre. Me emociona mucho, se me pone así la piel chinita. Otra vez me parece como realmente una energía como muy liberadora, y ojalá colectivos como estos pues puedan seguir llevando la batuta del arte en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro continente, y ojalá algún día lo alcanzáramos a ver en el mundo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, gracias a la Comisión Fílmica, al Poli, a este espacio, a todos los que nos han ayudado a gestionarlo. Y nada, por aquí me dicen que los estaremos esperando el próximo mes con otra universidad aliada y otros dos colectivos para conversar. Santi, Alex, de verdad, muchas gracias. Un placer. Super. A María Paula y a ustedes. Chao. Chao, un gusto conocerles. Chao.